keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me. Uno de los últimos casos en cuanto a problemas contractuales con peleadores dentro de la UFC que ha tenido Dana White y tratado a la luz, ya sea a través de los medios o de las redes sociales, es con el ex contendiente al campeonato de las 185 libras, Paulo Costa. Este hace unos meses comentaba que estaba bastante desconforme en cuanto a su pago dentro de la UFC. Luego de algunos meses, tanto él como su novia aparecerían a través de las redes sociales asegurando que consiguieron uno de los mejores contratos dentro de la UFC, en el que supuestamente Paulo Costa estaría ganando $1,000,000 solo por presentarse la noche de la pelea. Esto realmente no se sabe si es así. Lo que sí sabemos es que Paulo Costa está bastante contento con su nuevo contrato, y de esto habló recientemente el presidente de UFC, Dana White. Como sabemos, Costa estará pronto a enfrentar a uno de los prospectos más grandes actualmente en las 185 libras cuando enfrente a Alisgerov, un peleador que actualmente solo tiene 1-0 dentro de la UFC y representa un gran peligro para Costa. Pero el peleador brasileño quizás está tan contento que realmente no le importa con quien lo pongan actualmente dentro de las 185 libras. Creo que cada peleador con el que tratamos es diferente en cierto modo, comentó recientemente el presidente de UFC, Dana White, a AG Fight. Algunos son fáciles, otros más difíciles, pero ese es nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos. Nuestro trabajo es cerrar estos contratos y finalmente lo hemos conseguido. Será muy divertido verlo pelear en su próximo enfrentamiento en Utah. Costa será parte de esta gran cartelera que, al menos en papel, muchos fanáticos pintan como una de las carteleras más emocionantes de lo que va este año y difícilmente pueda ser superada en los meses que falta. Costa estará enfrentando a un peleador bastante interesante que, según comenta Dana White, hará que esta pelea sea una total guerra. Su última pelea fue en contra de Luke Rockhold y fue impresionante, siguió comentando Dana White. Fue una guerra increíble. Es una de esas peleas que, si estuvieses allí en vivo esa noche o viéndola por la televisión, es una pelea que nunca vas a olvidar. Entonces, será divertido verlo de nuevo. Será muy bueno tenerlo de regreso. Si bien el oponente de Paulo Costa, como se sabe, esta será su segunda pelea dentro de la UFC y ya estará enfrentando a un peleador rankeado en las 185 libras, es un peleador que en absoluto es aburrido y por alguna razón ya está teniendo un salto tan alto dentro de la UFC, por lo que Dana White garantiza una pelea entretenida entre ambos. Te garantizo esto, esta pelea contra este tipo, que es muy duro, será una muy buena pelea, comentó Dana White. Y como dije antes, cuando estás negociando y haciendo tratos con estos peleadores o con las peleas, sabes que cerrar este tipo de peleas en realidad, como parece por delante, es muy difícil de hacerlo detrás del escenario. Paulo Costa con este nuevo contrato con UFC se suma a la gran mayoría de peleadores que sí, si bien en su momento se han quejado de los pagos de UFC, al final han llegado a un trato con la compañía y al parecer bastante contentos con todo lo sucedido. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a esta pelea de Paulo Costa en UFC 291? ¿Y qué opinas del prospecto en ascenso Alisgerov? Deja tu opinión en los comentarios. Como comentaba en el video de noticias de ayer, en donde Khamzat Chimaev actualmente estaría buscando una pelea en contra de Kamaru Usman, ya sea de 170 o 185 libras, se supone que previo a eso los mayores rumores comentaban de que Chimaev estaría enfrentando en Abu Dhabi a Paulo Costa. En primera instancia, posterior a los fanáticos conocer de que Paulo Costa estaría enfrentando a Alisgerov, muchos pensaríamos que solo sería Chimaev el que estaría impulsando esta pelea. Pero, así como los fanáticos fueron sorprendidos, el peleador checheno de igual manera estuvo sorprendido por el hecho de que UFC programó el combate Costa vs Alisgerov para UFC 291. Chimaev pensó que luego de tanta habladuría de basura, Paulo Costa terminaría enfrentándolo en Abu Dhabi. Aún así, estará enfrentando a un viejo conocido para Chimaev. El actual prospecto de las 170 libras asegura que ya enfrentó a este peleador en algún momento, hace 3 o 4 años antes de su llegada a UFC, y opina de que Alisgerov derrotará a Paulo Costa en UFC 291. Paulo Costa ha hablado mucho sobre mí, comentó recientemente Khamzat Chimaev. Quiero aplastarlo. Quiero matar a este tipo.
hacer muchísimas cosas. Ahora, él va a pelear contra otro tipo, Aliskerov. Yo peleé mucho antes con él, hace 3 o 4 años antes de mi llegada a UFC. Le gané a ese tipo. Aún así, creo que este tipo también lo vencerá. Paulo Costa no es bueno en absoluto. Él es una mierda. Simplemente habla demasiado. No le ganó a absolutamente nadie. Tan solo tuvo una pelea reñida en contra de Joel Romero. Su única pelea en la que ganó y la que yo he conocido o que sepa. Él ha derrotado a otros que ni siquiera conozco y no sé quiénes son. Nadie conoce a esos tipos. No sé realmente a quién él ha ganado. Todos estos muchachos no pelean con nadie, son nadie. Así que para mí es simplemente ir y hacerme cargo. Estoy aquí y todo el mundo está hablando. Yo peleo, pero nadie pelea. ¿Qué haces aquí si no quieres pelear? Esto es el juego de la pelea. Déjame pelear y acabar con alguien y ganar algo de dinero. Luego de que Khamzat Chimaev parece quedarse sin rival, ahora los últimos rumores indican de que Chimaev estaría enfrentando a Kamaru Usman, y el mismo presidente de UFC, Dana White, en esta ocasión, a diferencia de en otras anteriores, parece bastante positivo con que esta pelea sea una realidad entre Usman en contra de Chimaev. Así que veremos si en los próximos meses o semanas tendremos información oficial por parte de UFC con respecto a esta pelea. Luego de conocer las declaraciones de Dana White en donde hablaba que PFL no tiene ningún sentido el nuevo contrato que firmó con Francis Ngannou, el ex campeón de peso completo de UFC respondió a Dana White a través de las redes sociales, específicamente a través de su cuenta oficial de Twitter. Esa fue la última vez que Francis Ngannou mencionó a UFC, pero volvió a hacerlo en una reciente entrevista en el programa de Dan Levert, en donde habló de los supuestos malos tratos por parte de UFC, incluso revelando sus pagos antes de convertirse en campeón de peso completo en marzo del 2021. Esto fue lo que comentó Francis Ngannou con respecto a cuánto ganaba previo a convertirse en campeón. 100 a 120 mil dólares por pelea, declaró Ngannou en esta reciente entrevista, en donde al parecer se desahogó por completo y habló mucho más acerca de cómo se sentía dentro de la UFC. Ngannou vuelve a recalcar, según él, que el dinero no era el mayor problema dentro de la UFC, sino que asegura que se sentía irrespetado en cada momento que tenía que entrar en negociaciones con UFC para una nueva pelea, además de asegurar de que sentía que UFC hace juegos sucios con sus peleadores. Lo que estaba preguntando al principio desde siempre era si podía pelear, porque yo tenía un contrato de 8 peleas firmadas, comentó Francis Ngannou. Yo quería cumplir con ese contrato, pero ellos no me lo permitieron porque no iban a dejar que me fuera. Entonces ellos querían que firmara otro contrato porque saben que si cumplo con el contrato anterior, automáticamente soy completamente libre, comentó Francis Ngannou. Sin duda alguna usaron algún tipo de juego sucio allí, congelarme completamente. Sabían cuánto ganaba por cada pelea, no era mucho en absoluto, eran unos pocos centavos. Sabían que yo podía ganarme la vida con eso, así que tuve que volver y aceptar ese contrato. Eso fue después de la pelea en contra de Junior Dos Santos en junio del 2019. Una de las cosas que también fue difícil fue la presión que ellos estaban ejerciendo sobre mí. Estaba yo solo y ellos completamente eran masivos. Son muchas personas. Además de esto, en más de una ocasión, Francis Ngannou ha asegurado que estas palabras que dice Dana White con bastante frecuencia de que él le ofrece 3 peleas por año a cada peleador porque es la obligación de la compañía es completamente falso, asegurando que UFC quería intentar expandir estas 8 peleas a lo largo de muchos años, incluso posterior a convertirse en campeón de peso completo, pagándole quizás lo que él menciona aquí, que son 120 mil dólares o 100 mil dólares por cada pelea.
Veremos hasta cuándo se siguen mencionando ambas partes a través de las redes sociales y en entrevistas con los medios, tanto Dana White por parte de UFC como Francis Ngannou, y si esta rivalidad finalmente para entre ambas partes. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto a las declaraciones de Francis Ngannou? ¿Crees tú que son juegos sucios por parte de UFC intentar extender un contrato ya firmado? Deja tu opinión en los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le dieras like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.